Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y a petición de todos ustedes les traigo, como dice el título de este video, les traigo una protección con cruz de ocote. La cruz de ocote nos va a ayudar a protegernos para que evitar que lleguen ciertas entidades a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra morada, a nuestro negocio. Incluso puedes poner esta protección con cruz de ocote. Les voy a decir cómo se hace y quiero que tomen nota y que pongan atención. Vamos a necesitar primeramente, los materiales a necesitar son dos palos de ocote o dos varas de ocote, vas a necesitar cobre, alambre de cobre. También una palma bendita, esas palmas benditas que vamos a bendecir los domingos, que son domingo de ramos, es cuando traemos nuestra palma bendita a casa. Esa palma es la que vamos a necesitar. Y también van a necesitar listón rojo, el necesario. No puedo decirles cuánta cantidad, pero sí el necesario. Les voy a decir por qué. Van a necesitar ajo. Ajo normal, ajo común y corriente, el ajo que usamos para la comida, para la cocina. Lo vas a triturar, bien triturado en un molcajete, y lo vas a dejar a un lado porque al final lo vas a necesitar para terminar esta protección. Esta protección la puede hacer quien sea, la puede hacer cualquier persona que quiera protegerse para evitar que lleguen ciertas energías negativas o ciertas entidades negativas a casa o al negocio. Lo puede hacer cualquier persona que quiera protegerse. Y ahora les voy a decir cómo se hace. Primero van a juntar los palos de ocote o las varas de ocote formando una cruz. Una vara que esté a lo largo y la otra a lo ancho, formando una cruz. También le van a poner la palma bendita junto con las varas de ocote, formando una cruz con las dos cosas, con el ocote y con la palma bendita. Ya que tengas formada la cruz, vas a sujetarlas con el alambre de cobre, y ya que estén bien sujetas, vas a necesitar el listón rojo. Vas a empezar a dar muchas vueltas sobre toda la cruz hasta que quede bien fijo y cubierto todo el cobre, todo el alambre, y también la palma bendita. Tiene que quedar cubierto completamente toda la cruz con listón rojo. Es por eso que no les dije cuánto iban a necesitar de listón, porque todo depende el tamaño en el que vayas a hacer tu cruz. El tamaño no importa, grande, chico, mediano, como tú quieras hacerlo, pero siempre y cuando sigas todo lo que yo te digo para que tu protección quede muy efectiva y te pueda proteger en tu casa, en tu negocio. Ya que quede muy fijo y todo el listón rojo cubriendo la cruz de ocote con la palma bendita, entonces vas a hacer lo siguiente. Para eso ya tienes el ajo triturado, el que trituraste en el molcajete, y vas a tener que ungir, vas a tener que mojar con este ajo triturado, vas a mojar toda tu cruz, toda completamente la vas a mojar, la vas a ungir con ajo triturado. Y por cada 15 días tienes que hacer este procedimiento. Cada 15 días tienes que ungir tu ajo triturado. Y cuando ya esté listo, lo vas a poner en la puerta de la entrada de tu casa, en las habitaciones, también en la puerta del patio o del jardín trasero, porque de esa forma van a evitar que lleguen ciertas entidades negativas a molestar a la familia, a molestar a los que moran en nuestra casa,
Esa es una forma muy fácil y sencilla de protegernos con la cruz de ocote. Si se fijan, no necesitan tantos materiales, no necesitan gastar tanto para hacer una protección efectiva que pueda ayudarlos a que esas entidades no entren a nuestras casas, porque cuando ciertas entidades negativas o de baja vibración o de oscuridad llegan a nuestra casa, pues las casas o las personas se derrumban, porque hay algunas entidades que son muy fuertes y que a veces las personas no saben cómo reaccionar y se derrumban, y es por eso que después vienen los problemas, porque no protegemos nuestras casas. Tenemos que proteger nuestras casas, amigos, porque es muy importante, ¿eh? Es algo que todos debemos hacer, porque sabemos que las energías, tanto negativas como positivas, andan por todos lados, pero desgraciadamente la energía negativa es la que más se da entre nosotros, entre las personas. La energía negativa es la que más se da y es la que menos queremos, porque todos queremos salir adelante, todos queremos estar fuertes espiritualmente, económicamente, físicamente. Y ciertas energías de oscuridad se alimentan de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras ansiedades, desesperaciones, depresiones. Y no queremos esas entidades en nuestras casas, no queremos esas entidades en nuestros negocios, que es donde muchas veces nos derrumban el negocio. Las entidades negativas, las entidades de oscuridad, nos derrumban nuestra suerte también. Y por esa razón hay que protegernos. Y esta es una forma de que lo hagan, espero que lo pongan en práctica, espero que lo hagan, ya después me estarán comentando si lo hicieron y cómo les fue. Y no olviden hacer la oración de corazón, que es la que siempre les aconsejo que hagan, la oración de corazón, que es pedir con tus propias palabras a Dios, a los santos, a los ángeles, en quien tú creas, pedirle que te proteja, que te ayude, que te dé la luz para protegerte contra las entidades de bajas vibraciones, entidades negativas. Hacerlo con mucha fe, una vez que ya hiciste tu protección de cruz de ocote, hacer la oración de corazón y enseguida ponerla en el lugar donde te va a proteger. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos.